Se acerca el 11 de septiembre y la convocatoria de la consulta soberanista. A partir de septiembre, cuando Mas y sus máximos colaboradores de partido se centran en ahuyentar los miedos de los catalanes a no poder votar y a acudir en masa a los actos de la Diada, el conseller Santi Vila se salta el guión y reclama respeto al Constitucional. Porque cuando es cuestión al árbitro, en aquel caso al Tribunal Constitucional, vol dir que potser hem de canviar de reglament, hem de canviar de partit, i això, lògicament, és lògic que generi un gran vertigen, però sense posar en risc el que és un marc de garanties que ens protegeix a tot. Se desmarca el conseller de su jefe de filas, se alinea con las tesis de sus socios de Unió que solo quieren consulta con el beneplácito del gobierno, o simplemente son equilibrios de más para no perder el apoyo de Esquerra hasta que otro partido le garantice la gobernabilidad. Lo que está claro es que Esquerra no apuesta por acatar una suspensión de las urnas por parte del Constitucional. Que no nos pongan entre la espada y la pared y elegir entre democracia y tribunales. Por favor, que no nos pongan en esa tesitura, porque si nosotros tenemos que responder ante alguien, lógicamente es ante aquellos que nos han votado. Estoy de acuerdo con el consejero de Justicia. Eso es lo único que puedo decir. Que hay que cumplir y hacer cumplir la ley. Republicanos y socialistas, la cara y la cruz ante una misma cuestión. El miércoles, Mas se verá con el nuevo líder del PSOE. Si tejerán nuevas alianzas, no se sabrá hasta más allá del 9 de noviembre.